Sería la opción de
porque son las componentes del vector en ese caso. 2i en x y 3 por tanto negativos en y para poder tener este vector. ¿Está claro eso? ¿Seguro? Bien. Este más que todo fue el intro de la parte de vectores, ver que al final, durante los primeros días, nos trabajamos mucho con selección simple, luego con la parte de desarrollo. Desarrollo sin nociones, o sea, esto es la denunciado y eso no es más fundamental. Y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos: ¿para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.